hay cosas que yo nunca hubiera vivido como ser humano si no hubiera sido gracias a la fotografía, ¿no? Creo que si uno trabaja con la pasión y la sinceridad y la honestidad que se necesitan, yo creo que es bien aceptado cualquier cosa, cualquier gente que diga, bueno, este trabajo de esta persona ha valido la pena que se desarrolle por tal o cual cosa. O sea, te llena el alma de decir, bueno, lo que estoy haciendo a alguien le importa. Si eso crees que hay un eco del trabajo que tú estás haciendo en las personas, es motivo para sentirse contento y decir, bueno, pues ahí voy caminando, ¿no? Habrá imágenes más logradas a nivel de composición, a nivel fotográfico, a nivel de lenguaje fotográfico, pero lo que yo voy, por eso hablaba de la música, es a esta edición, esta secuencia fotográfica que te dé una lectura, porque hay millones de lecturas, pero tienes que decir, bueno, yo voy a proponer una. Gobierno de México. Para ENIAC. Esta ciudad nos devora, nos cobija, pero también nos separa. Cuando ENIAC me llamó para decirme que en marzo festejaría sus 60 años, habían pasado varios meses sin vernos. Después, por alguna razón, la celebración no se llevó a cabo. Y yo dejé transcurrir los días para llamarle y felicitarlo, ocupada en otros asuntos como estaba. Luego la muerte vino a recordarme que hay momentos que no vuelven. Unos meses después, el pasado julio, lo vi en la presentación de su libro Basura. Esa sería la última ocasión en que podría abrazarlo. Hablaba con lentitud, probablemente debido a la enfermedad, pero como siempre con mucha claridad. Afortunadamente le expresé cuánto lo quería y admiraba. Y lo admiraré siempre. Me impresiona esa manera tan suya de mirar. ¿Cómo podía ordenar elementos en una mirilla panorámica muy apaisada que él no usaba nada más porque sí? Lo hacía con conciencia y porque le venía muy bien a su visión también amplia y abierta. Sobre todo a su proyecto Camino Real de Tierra Adentro, obra maestra de la fotografía mexicana. El libro tiene una manufactura impecable: impresión, edición, composición, iluminación, compromiso. Compromiso era lo que ENIAC le ponía a todo lo que hacía. Desde ser un buen amigo hasta correr maratones lo hacía con pasión. Fue un hombre versátil y talentoso, músico, deportista, artista plástico, lector voraz, gran fotógrafo y súper buen bailarín. Eso fue un divertido descubrimiento. En el año 2005 coincidimos como jurados en un concurso de fotografía en San Luis Potosí. Fuimos invitados por Fernando Betancourt. Y recuerdo que también participó la querida Lourdes Grobet. Después de un análisis concienzudo de las imágenes participantes y de elegir a los ganadores, nos fuimos a convivir a un lugar donde había música en vivo. ENIAC no paró de bailar. Y qué bien lo hacía.
un punto más a su personalidad alegre. Conocí la fotografía de ENIAC antes de conocerlo a él personalmente. El libro Mixtecos Norte-Sur es también una obra extraordinaria, cuyo acierto, creo yo, es que su autor fotografió dos caras de una moneda: los migrantes y también sus orígenes, los mixtecos aquí y allá, en Estados Unidos y México. Los encuadres son osados, rupturistas, rítmicos, cercanos. Porque si algo tenía ENIAC es que se acercaba mucho. Y no me refiero solo a la cercanía física, sino a su forma de escudriñar a sus personajes, de involucrarse con los temas que trataba, de conectarse con los objetos y sujetos de sus fotografías. Se encontraba ahí, adentro, donde estaban pasando las cosas. ENIAC tenía una manera de trabajar muy peculiar. Un día, durante una comida, lo compartió con varios colegas. Libro en mano, nos preguntó si pensábamos que las situaciones que sus imágenes mostraban eran espontáneas. Una por una nos fue contando cómo las armó. Y así, generosamente, nos dejó vislumbrar su habilidad en el manejo de sus modelos y en la creación de bellos e incluso fantásticos escenarios, para que el espectador creyera que ese mundo de su invención, de su autoría, era real. De ENIAC recibí las críticas más severas y alentadoras, porque su atinada mirada más su boca franca no se andaban con rodeos. El primer trabajo que le mostré fue una serie que había hecho en el Tianguis del Chopo, bastante floja e incipiente, a finales de los años 90. Vio mis fotos como si fueran estampitas e hizo mutis, lo cual resultó para mí una crítica muy fuerte y elocuente. No valía la pena ni su opinión, y justo fue su silencio. En otras ocasiones, teniendo la fortuna de haberme convertido en colega y creo yo en su amiga, recuerdo a ENIAC observaciones puntuales, siempre atinadas y precisas, que fueron de gran ayuda a mi trayectoria como fotógrafa. Años más tarde, cuando asistió a la inauguración de mi exposición Arrullo para Otros, fotografías de niñeras al cuidado de los hijos de otras mujeres y en sus propios contextos familiares y sociales, sus comentarios fueron muy halagadores. Un honor viniendo de quien considero uno de los mejores fotógrafos de México. Lo voy a extrañar. Y no seré la única. Deja un gran vacío en la fotografía mexicana porque creo que todavía tenía mucho por hacer y mostrar. Muchas puestas en escenas que armar, y como persona muchos bailes por danzar, muchas risas que compartir con ese, su original sentido del humor. Deja un legado muy importante. Sus imágenes son parte ya de la historia de la fotografía y de la historia de nuestro México. La mayoría de las imágenes de ENIAC tienen una fuerte carga social. Muestran contrastes, problemáticas ambientales, vida cotidiana. Sin embargo, su fotografía tuvo también la función catártica del adiós. Cuando su padre murió, a quien él admiraba profunda y abiertamente, ENIAC se encontraba haciendo un recorrido por el norte de Marruecos y de Francia. Me parece que su libro más íntimo y personal, Tánger Acalá, surge de esa experiencia. En palabras de Óscar Colorado sobre Tánger Acalá, dice: ENIAC llora desde el color, se refleja y reflexiona la pérdida, pero sin marcha fúnebre. El mismo año en que realizó esas fotos, también falleció su madre. Así, más que llorar lo oído, pareciera que ENIAC reflexiona lo vivido, lo recorrido. Una foto es particularmente importante, aquella con un camino, el vuelo de un pájaro y el atardecer. Aquí termina la cita. Paradojas de la vida. ENIAC se despidió telefónicamente de su padre sin poder estar en la ceremonia luctuosa. Curiosamente, una de sus hijas tampoco pudo despedirse personalmente de ENIAC antes de que se fuera de este mundo. De cualquier forma, ninguna despedida es suficiente cuando se trata de no ver nunca más a un ser amado.
Estoy segura de que comparten mi sentir y que junto conmigo querrán decir: te vamos a extrañar, ENIAC Martínez. Tus ocurrencias que causaban risas, tus apodos cariñosos para los demás, empezando por el tigre que finalmente te convertiste para todos, tu música, tu generosidad, tus fotografías. Tus fotografías, ENIAC, todas las que faltaron por hacer. Hasta siempre, colega, amigo. Ese fue un breve homenaje a ENIAC, tanto visual como auditivo, y bueno, unas breves palabras de Valeria Caballero, quien fue compañera de vida de ENIAC. Buenos días y a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse quedado. Muchas gracias a Lina, a su director, también a Juan Carlos Valdés, el director de la fototeca, a Ana Galicia, quien me contactó, también a Ulises Leiva, que también me contactó. Para ENIAC, el INAH fue una institución fundamental. Su proyecto estrella, en sus palabras, fue el Camino Real de Tierra Adentro, que el INAH apoyó, y el cual fue el tiraje más grande que hizo de libros. Entonces, estoy muy contenta que él estaría aquí encantado de compartir con todos ustedes y de su presencia, porque él era un hombre de sus amistades y de sus colegas también, de su familia, sus hijas fundamentales y siempre en el primer plano de su vida. Y les agradezco mucho a todos y a todas. Sigamos celebrando su trabajo y su legado, que es algo muy, muy importante para la historia de este país, no solo por haber trabajado 7 proyectos de largo aliento, el más corto de un año, pero de 3 meses de registro durante ese viaje que comentó Patricia, de Tánger a Calais en el año 2017, sigamos llevando a todos los escenarios posibles este importantísimo trabajo que no solo nos habla de la mirada de una persona, pero de una realidad de este país, pues que también hemos sufrido todos y todas y que con toda esta fuerza vital seguimos trabajando en este sentido de la fotografía. Quiero agradecer también particularmente a Patricia Aridjis, su gran amiga y colega. Él siempre la apreció muchísimo, le parecía una mujer fundamental en su vida, una mujer fuerte, trabajadora y muy osada, siempre buscando también su discurso. A todas las personas que fueron sus alumnos y alumnas, yo les pido y les pido muy, muy, de mucho corazón que continúen en sus búsquedas de sus lenguajes, porque esa va a ser también la mejor manera de celebrar lo que les enseñó, lo que les compartió y todo lo que le dejó a México y al mundo de la fotografía. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, sin duda seguiremos recordando a ENIAC por sus, a través de sus imágenes, de sus prácticas y los recuerdos. Pero la vida continúa y el encuentro también. Cuarto foro, por favor, si son tan amables, participantes.
Hola, buenas tardes. Es un gusto estar hoy con ustedes tres y también con ustedes. Antes que nada, le doy las gracias al encuentro de Fototecas por la invitación a moderar esta mesa. He tenido la oportunidad de conocer previamente el trabajo de los tres autores invitados. Quisiera dedicar unas breves palabras a contextualizar un poco la conversación de esta mesa para que después podamos ver el trabajo de los artistas y tener una conversación también con ustedes después. Como vamos a ver, los tres autores tienen obras muy distintas entre sí, tanto en aproximaciones formales, así como en temáticas y abordajes. Pero al mismo tiempo, desde mi perspectiva, hay algunas características comunes, que una de ellas es sin duda repensar las formas de lo documental, tanto en el abordaje de la violencia social, política e institucional, como una especie de atmósfera, la violencia que se deposita como una atmósfera que circunda y penetra la vida, las casas, las relaciones intersubjetivas y sociales, como nos muestra Yael Martínez. Al mismo tiempo que del papel preponderante de la subjetividad en los diferentes discursos, tanto en términos de cómo los sujetos retratados se reconfiguran y construyen una subjetividad y se representan a sí mismos performativamente, como muestra la obra de Nelson Morales, o bien en la obra de Karina Juárez, en donde el cuerpo y su ausencia semantizan y nombran la violencia y el exilio. De esta manera, la creación fotográfica actualmente recoloca, replantea y genera nuevas preguntas en el marco de lo que algunos teóricos han planteado como el nuevo documentalismo, que no es tan nuevo, pero también de la forma en cómo los fotógrafos en la actualidad han sido influidos y toman referencias no solamente de la fotografía, sino de las artes visuales, del performance, del cine documental, partiendo evidentemente también de la intuición, del afecto y de la sensibilidad. En ese sentido, una pregunta central en la conformación de estos nuevos discursos no es solamente la imagen final, sino los procesos de trabajo y la forma en que las series, lo que vamos a ver, se nutren no solamente del tiempo, sino de las lecturas de otros, curadores, críticos, escritores, así como de las iteraciones y momentos públicos al que están sujetas estas series o este trabajo. Vamos a comenzar con Karina Juárez, les voy a leer una breve semblanza de Karina. Karina Juárez es originaria de Morelia, Michoacán, se ha formado en diferentes talleres en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Fue becaria para cursar el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen y el Diplomado en Artes Visuales del CASA. Ha sido becaria en el programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el área de fotografía durante la edición 2011 y 2014. Durante el 2012, el IFAL, el Instituto Francés para América Latina, le otorgó una beca para desarrollar una residencia artística en la École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles, Francia, y el programa Fonca Conacyt, una residencia artística durante el 2013 en Salzburgo, Austria. Su obra fue seleccionada para participar en la 15ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en el 2012 y ha exhibido en muestras individuales y colectivas en México, Bélgica, Brasil, Ecuador, Honduras, Francia y Alemania. Su obra forma parte de la colección de Fundación Televisa, de la colección del Bank of America, Merrill Lynch, así como de otras colecciones públicas y privadas. Bueno, te paso el micrófono, Karina. Hola, buenas tardes. Primero agradezco mucho a Juan Carlos por la invitación, es la primera vez que estoy aquí, así que estoy muy contenta. Yo les voy a presentar tres trabajos que más o menos se van a ir articulando y que son mis búsquedas recurrentes. Una es el territorio,
la memoria, el cuerpo y el último trabajo, que es también de alguna forma territorio, aunque no esté, es más simbólico que de alguna forma en las fotografías. Si quieres vamos avanzando. Este es el primer trabajo que les voy a presentar, que se llama Acciones para Recordar. Les voy a platicar un poco más o menos cómo se fue gestando y las imágenes que se van procesando. Si quieres pararlo un poquito, y ahora voy. Empecé con sesiones de hipnosis para tratar de recordar un recuerdo traumático de mi infancia y empezaron a surgir estas imágenes, si quieres, empezaron a surgir imágenes que se quedaban en el cuerpo, es decir, imágenes mentales que no podía convertirlas en fotografías. Y mi pregunta todo el tiempo era de qué forma podía yo estas imágenes que se estaban gestando en el cuerpo y naciendo en el cuerpo y que nadie más las podía ver, sino que mi cuerpo era un medio, de qué forma las podía trasladar a imágenes que todo mundo pudiera ver y que yo de alguna forma las pudiera contemplar y empezar a mirar. Entonces empecé a hacer estas fotografías que tienen que ver mucho con también con técnicas de menotecnia, que son técnicas para recordar, y empecé a trazar estas imágenes que son por un lado la puesta en escena de este recuerdo traumático que me pudiera situar mentalmente en este mismo estado. Entonces vamos viendo por un lado imágenes que son muy abstractas, que tienen que ver con este recuerdo y que iban surgiendo en las sesiones de hipnosis y que solamente habitaban mi cuerpo. Entonces son de alguna forma la manera en que mi cuerpo se convierte primero en un gestor de imágenes mentales y después en un medio para que ustedes las vean. Si quieres vamos avanzando. Es un trabajo que hice alrededor de 4 años, son trabajos, como decían ayer, de largo aliento y como siguen diciendo, ¿no? Como constantemente son trabajos que se van formando y que finalmente uno les da un cierre, pero sin embargo hay imágenes que regresan constantemente y que se van articulando los siguientes trabajos a partir de ciertas imágenes. Son especie de acciones para la cámara, pero también son recuerdos o estas memorias que se van gestando y que finalmente están almacenadas, como ayer decía Yael también, ¿no? Como una cicatriz que está constantemente ahí y seguimos buscando y buscando las imágenes. Tiene que ver mucho con la violencia, con el cuerpo, cómo trasladas esta violencia del cuerpo a las imágenes, cómo te empiezas a mirar. Y que se va articulando con el segundo trabajo que en un momento más voy a presentar. Son territorios, como me decía Amanda, que eran este trabajo era un territorio íntimo y el siguiente es más un territorio distinto a este, sin embargo sigo buscando como estas memorias de alguna forma. Ese es un video, si quieres… este es un trabajo que empecé en Oaxaca.
Y bueno, este trabajo se llama 9000 kilómetros. Este trabajo inició con la tragedia en un pueblo de Oaxaca, donde la tierra se abrió y todas las casas empezaron a desplazar. Era imposible volverlas a habitar y volver a regresar. La gente tenía como esta idea de que solamente se iban a desplazar un poco y que al final tenían o que volvían a regresar y que solo era temporal. Finalmente, pues esto no sucedió, tuvieron que abandonar el pueblo. Entonces, para mí es regresar, o más bien ir a este sitio, significaba como una metáfora de un estado en el que yo también estaba pasando, y estas casas, que eran, porque no se destruyeron, quedan ahí como monumentos a esta memoria, a este pueblo, y para mí era una especie de exilio, ¿no? O un autoexilio y esta errancia de vida. Entonces, como les iba diciendo, el pueblo, todo el pueblo se tuvo que desplazar y quedaron estas casas y el paisaje se transforma y todo se transforma alrededor y la gente regresa constantemente a este sitio y es un poco también jugar con el adentro y el afuera, todas las fotografías son de este sitio y también he ido como recorriendo en varios años, he regresado constantemente a este lugar para ir viendo las transformaciones del sitio y cómo también la comunidad se ha ido transformando y por supuesto yo como fotógrafa también me voy transformando y mirando de forma distinta esta realidad, ¿no? Y es como una fractura en el paisaje y también en el pueblo. Y yo me preguntaba todo el tiempo y le preguntaba a la gente cómo era regresar a estos lugares, ¿no? Cómo era regresar a estas casas, porque además son casas de migrantes que tardaron, no sé, 20 años en mandar dinero para construirlas y que finalmente pues no las pueden habitar. O sea, jamás pudieron regresar, jamás las pudieron habitar, jamás pudieron estar en el pueblo o este sueño de regresar a su tierra y vivir con sus padres o estar ahí. Entonces, para mí como constantemente era esa pregunta, como la imposibilidad de regresar a tu tierra o de regresar al sitio donde habías pensado o imaginado esta vida. Y el pueblo se transformó totalmente, la comunidad, y dejaron de ser justo una comunidad y empezaron más a pelearse por los recursos, por todo lo que les enviaban, y se formaron un nuevo pueblo, pero en realidad pues se desarticuló como esta comunidad como estaba hecha, ¿no? El tercer trabajo es un trabajo muy, muy reciente, es del año pasado y se llama Lugar, habla sobre los feminicidios y bueno, es un proyecto sobre los feminicidios del 2017 y me parecía a mí tan abrumante hacer fotografías sobre eso que en realidad no tenía de nada que hacer fotografías. ¿Cómo haces fotografías sobre algo que te rebasa? ¿De qué forma? Me preguntaba como de qué forma iba a hacer yo fotos sobre eso. Pero además era algo de lo que tenía que hablar, o tenía la necesidad de hablar, ¿no? De hablar como fotógrafa, de hablar como artista y de hablar como ciudadana, como mujer, lo necesitaba, necesitaba hacer algo, porque era un miedo y es un tema constante, ¿no? ¿Quieres avanzarla? Les voy contando, este proyecto es más
es muy distinto más bien a los otros que presenté, y lo que hice fue una investigación que duró mucho tiempo en periódicos, en páginas de internet y en noticias que iban pasando en Facebook y en otros lugares, y lo que hice fue una recopilación de datos sobre los feminicidios que hubo durante el 2017 que estaban registrados, y si quieres avanzamos a la otra, fui haciendo una especie de gráfica donde ponía por fecha, iba poniendo la fecha, el nombre, si no tenía nombre como desconocida, y la información que iba recabando, por ejemplo, dónde fue encontrado su cuerpo, qué huellas de violencia tenía, por quién fue, no sé si fue el esposo, si estaba prófugo, si todos los datos que podía recabar los puse en una lista, estos 1.396 feminicidios del 2017, y si quieres pasamos a la otra, bueno, iba más o menos articulando así la lista, y es así como se ve, ¿no? En realidad también es una imagen, es una lista con los nombres y con toda la información que pude recabar, y es una imagen. O sea, al final termina siendo esta imagen con los nombres de todas las mujeres muertas durante este año, y si uno se acerca o en esta lista, pues vas a ver toda la información que se tiene. Es esta pieza la que presenté, porque una vez que conseguía los datos y ibas armando esta lista, lo que hacía era buscar las fotografías de las mujeres. El título del proyecto es Lugar, porque lo primero que dicen es en qué lugar fue encontrado y qué características tenía o cómo fue encontrada esta mujer. Entonces, para mí fue ir recabando esta información y después buscar las fotografías también en sus páginas. Una vez que tenía el nombre, iba buscando en sus páginas de Facebook, en sus páginas de Instagram, en todas sus páginas, para sacar la imagen de estas mujeres. Y lo que yo hice, todos los cuadros que ven en negro es porque no hay imagen, lo cual quiere decir que es o que no la encontré o que es una desconocida, que todavía no está reconocida y que no se tiene información. Y lo que hice fue pintar cada uno de los cuadros, son imágenes infantiles y son de tamaño infantil, porque esa es la primera imagen que siempre te piden para todos los requisitos oficiales, una foto tamaño infantil. Entonces, para mí era como esta foto de identidad y ponerla en estos cuadros negros, los fui pintando con pintura porque quería que hubiera presencia de estas mujeres ahí, aunque no estuviera su cuerpo o aunque fuera una desconocida, tenía que estar ese espacio ahí marcado de estas mujeres. Y las fotos que alcanzan, si quieres pasamos a otra, todas están articuladas, como ya les dije, por la primer lista y todas están ordenadas por fecha del encuentro de su cuerpo, y las imágenes que se alcanzan a ver son porque lo único que dejé presente son los ojos, y es porque siempre cuando se encuentran a las mujeres lo primero que tapan son los ojos, y quería que estos ojos te confrontaran cuando estuvieras viendo las piezas, que lo que estuvieras viendo fueran estos ojos de estas mujeres que te están mirando como en una especie de… Lo que ves en estas tres piezas es una especie de panteón o de territorio donde está su presencia, y tiene mucho que ver también con los milagros que se ponen en las iglesias, donde las ponen sobre una tela de terciopelo. El fondo es, si quieres avanzamos, el fondo es terciopelo y es como esta especie de milagros en espera de que aparezca, ¿no? De ahí viene como este fondo, esta idea de poner el terciopelo, como si fueran puestas. Y bueno, al final queda este espacio vacío, con espera de que quien las vea complete la imagen, y también como con esta metáfora de que siguen apareciendo cada vez más mujeres muertas, ¿no?, por feminicidio. Y este es un acercamiento de los cuadros y de los rostros de estas mujeres. Gracias.
Karina, como platicamos muy brevemente por correo electrónico, me parecía muy interesante la manera en cómo en la primera serie que nos muestras, que es la serie más vieja, ¿no? Comienza esta exploración a partir de la intimidad de tu propio cuerpo, ¿no? Es decir, y en donde ya aparece el tema de lo femenino, del género, ¿no? Y de la violencia de género que está depositada en el cuerpo femenino. Es decir, la agresión hacia las mujeres tiene un vínculo muy estrecho con la denostación corporal, obviamente, todas las agresiones sexuales, etcétera. ¿Y cómo transitas hacia un tema que hoy en día es un tema que nos afecta mucho como sociedad, que es el tema de los feminicidios, y también en términos de la forma? Es decir, en la primera parte de tu trabajo, pues son estas tomas, estos acercamientos, ¿no? Estos detalles en donde suceden diferentes acciones. En cambio, en este último trabajo que nos muestras, hay, digamos, incluso una fotografía en una forma de instalación, en donde no son fotografías que tú tomas, sino son fotografías en realidad que tomas de las redes sociales para hablar, digamos, de esta temática y de la irrepresentabilidad del horror que vivimos. Para mí el paso fue de alguna forma como muy orgánico de empezar a trabajar con algo que me pasó a mí, que es este primer trabajo, y después ir con esta necesidad de no me puedo quedar encerrada como fotógrafa o como artista a seguir, yo tenía la necesidad de hablar de lo que estaba sucediendo, no me podía quedar como encerrada solo en mis temas personales, en lo que me había ocurrido, sino que tenía como esta, como si fuera una pulsión que me está como constantemente recordando en dónde estoy viviendo y qué es lo que está pasando, y que no podía desviar la mirada, era algo que tenía que mirar y hablar de eso. Y creo que la forma también en que pasé de una cosa a otra, es que yo no podía hacer fotos de… O sea, yo me lo pensaba y decía, ¿cómo voy a ir a hacer fotos de mujeres que fueron encontradas? ¿De qué forma? ¿Sabes? No lo podía hacer. Y la forma más poética que encontré para hablar del tema fue ese, como ir… También yo como buscando estos cuerpos, buscando estas fotografías… teniéndolas un poco, pintando de alguna forma estos cuerpos que son imagen, irlas acomodando, irlas numerando, como tratarlas con cariño también, como que era algo para mí más simbólico, como en una especie de, pues no de performance, pero sí de acción, de un acontecimiento que estaba ocurriendo en mi taller con estas mujeres que iba encontrando, ¿no? De alguna forma. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Yael. ¿Sí? Sí, sí. Voy a leer tu semblanza brevemente, Yael, antes de comenzar. No sé si me podrían pasar una copia de la semblanza de Yael, porque no la tengo aquí. La leo en cuanto me la traigan, cuando concluyas. Bueno, muchas gracias, Yael, adelante. Sí.
Hola, buenas tardes. Yo también traje tres proyectos que he venido realizando desde 2013 a la fecha, que de alguna forma están como vinculados o que son parte también como de estas necesidades que estoy como generando a través del hecho de hacer como esta fotografía como documental. El primero les voy a hablar un poquito acerca de La Casa que Sangra, que fue eso que presentamos del libro ayer. ¿Podríamos pasar las imágenes? Como les comentaba ayer, este fue un trabajo que justamente parte como de un acontecimiento familiar, en donde para mí era como muy importante hacer este vínculo de lo personal hasta una como temática social, que fue justamente como haciendo esta documentación en un inicio de mi familia acerca de cómo se generan estas como fracturas como psicológicas y emocionales, hablando en términos como de conceptos como el dolor, como el vacío, la ausencia, la invisibilidad. Y como les decía, como en un proceso del proyecto fue creciendo a empezarlo a trabajar con distintas familias en un inicio de la zona norte de Guerrero, y después estuve cubriendo como distintas regiones del estado de Guerrero y también Sinaloa y Veracruz. Entonces, con el transcurso del proyecto, algo que me interesaba mucho era justamente como hablar de este aspecto social, de esta problemática que se estaba como generando en ese momento en la región como que habitaba, y para mí era como muy importante que el trabajo no solamente se quedara en fotografía fija. Entonces tenía yo entrevistas que realizaba con las personas que estaba colaborando. Yo también siempre he creído que una de las como particularidades de mi trabajo es verlo justamente como estos procesos colaborativos, ¿no? Yo creo que esta cuestión de hacer trabajos de largo aliento te permite justamente generar una perspectiva distinta en la manera como te aproximas con las personas que colaboras, y entonces de alguna forma el proyecto siempre se tiende a volverse colaborativo, coral, multiplicarse en distintas voces, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Y entonces lo que en algunas de estas como piezas, lo que después hice fue que creo que se presenta justamente como en la Bienal, que la imagen la podías como observar como imagen fija, pero también incluía algunos audios y testimonios, ¿no? Entonces también había como… ¿Ese es un video? ¿Lo podemos poner, por favor? Sí, es un video. ¿No lo estás reproduciendo en Keynote? Ahí está el video. Le pones en medio y sale el play. Gracias. Yo pienso en ellos, los veo, donde quiera que estoy. Veo que me hablan, que me gritan a más, o que me piden agua, que me piden de comer. Y pues más me acuerdo. Y no, aunque quisiera olvidarme, no puedo. Estoy sola, mi esposo está en Acapulco con mis dos hijos, pero siempre estoy sola. Me siento mal, me siento desesperada. Hay veces que pues, no puedo dormir porque no duermo por la cabeza. Me dicen que es estrés, que soy propensa a que me dé un derrame cerebral. Me nombro Amada Cruz, soy de Santiago Temisco, tengo 51 años. Desaparecieron mis hijos, uno se lo llevaron el 10 de mayo, otro se lo llevaron el 11 de mayo, también lo encontramos en Iguala el 19 de septiembre. Fui a la CEMEFO de Iguala, a la PGR, puse mi denuncia, me pidieron la prueba de ADN. Y estoy yendo los martes y los jueves, porque nos hacen preguntas cada 8 días, cómo estaban ellos, cuántos años tenía. David tenía 19 años, Ignacio tenía 20, y
Javier Roberto tenía 27. Sí, quiero encontrar a mis hijos, en eso estoy buscándolos y espero que me ayuden a buscarlos. Y pues, la procuradora dice que sí, que primeramente Dios lo vamos a encontrar, pero que tenemos que estar constantemente en la búsqueda. Cuando, si no son ellos, pues en todos los que van encontrando tienen que aparecer. Yo digo que ellos no están vivos. Supuestamente que están ahí en esas fosas, pero pues ya van a ser 2 meses y no nos entregan resultados. Me siento una cosa como que tener una cosa pesada en mi cabeza, como si algo me aplastara. No puedo estar. Me quisiera salir corriendo aunque pues nadie me viera, no sé ni qué, que no supieran de mí, no. Ya no sé ni qué pensar, para que me siento sola, como si no tuviera nadie. Me desespero. Me dicen las chamacas, ay, vaya, olvídense, ellos ya están muertos. O si están vivos, un día van a venir, pero ¿dónde los veo? ¿Dónde? Bueno, justamente aquí con el proyecto era buscar como distintas plataformas de salida que pudiera convivir el proyecto también para distintas como audiencias, ¿no? Entonces, justamente la idea era como repensar la pieza en el momento, en cómo iba a dialogar, por ejemplo, en un espacio virtual, como puede ser como una página o un blog, cómo dialoga la pieza como aquí es una publicación que hicieron como el New York Times, donde también venía parte justamente de digamos como de toda esta información que de alguna forma redondeaba mucho más el contexto de la problemática que estábamos como fotografiando, y la idea justamente era eso, como tratar de repensar el proyecto para las distintas audiencias de una manera se vinculaba de una forma, como les mencionaba ya, como en estos espacios virtuales, o como se vinculaba como de otra forma en un espacio como físico de exposición. ¿Podemos seguir más? ¿Más? Por favor. Por ejemplo, aquí esta es una exposición que se tuvo en el IDB en Washington, en Nueva York, que justamente dialogaba la pieza como con un espacio totalmente oscuro, y lo que justamente podrías era escuchar todos estos testimonios y audios de las personas y donde justamente eso te daba mucho más el contexto actual o un contexto más general de esta problemática, ¿no? Podemos seguir. Este es otro espacio de exhibición en el Bronx Documentary Center, que justamente ahí era esta idea como de hacerlo como en un espacio como fuera de… Una cosa también es vincularlo como un espacio expositivo, como un museo, que está hecho como para esa reflexión, pero también aquí vincularlo fuera justamente de estos museos y llevar el trabajo a espacios públicos donde transita muchísima gente. El Bronx es un espacio donde hay mucha problemática de drogas, justamente por carteles también como mexicanos, y entonces era justamente algo que queríamos tratar de vincular o que las personas pudieran entender también este contexto acerca de lo que está generando tema del narcotráfico en México y cómo también ellos de alguna forma se genera un espejo de cómo ellos viven esta misma problemática, ¿no? con la gente que consume la heroína de la droga mexicana. Ese es como estaba como presentado también, que me gustó mucho en lo del el WordPress Photo, que también era un espacio totalmente negro y podías escuchar los testimonios y leer cada uno de los pies de foto de las imágenes, ¿no? Entonces, justamente también como la idea, el proyecto de alguna forma, la representación no es tan directa dentro del proceso como documental,
y lo que justamente tenías ahí unas pantallas donde aparecían todos estos datos duros, específicos, que te hablaban de la problemática del que se estaba viviendo con las desapariciones forzadas, ¿no? Y ya, bueno, ayer hablamos un poquito de cómo el proyecto también muta y se relaciona y habla desde otro lenguaje, como es este contenedor, como físico, como puede ser como un libro. Ya después es justo como con este proyecto, empecé a, en 2017 que quería cerrarlo y estaba también con Pati Arigis, a generar este otro proyecto que se nombra La Sangre y la Lluvia, que de alguna forma también como parte como era, les decía, como esta capacidad de poder asimilar los proyectos como una catarsis y una idea de generar un ritual que pudiera cerrar todo esto. Entonces empecé a vincularme con este tipo de alguna forma rituales de lluvia en Guerrero, porque estaba trabajando ahí en la montaña, pero una de las problemáticas era que algunas de estas comunidades no permitían que el como fotografiar estos mismos rituales. Entonces hubo un trabajo ahí de cómo nosotros, porque ese es un proyecto ya colaborativo donde está el trabajo de mi hermano, que es artista gráfico, y de la comunidad. Entonces la idea justamente de aquí era como generar un proyecto tratando de representar algo que era como invisible, ¿no? Entonces, partiendo de esta imposibilidad de fotografiar algunos de estos rituales, trabajamos mucho tiempo para generar como un acceso y lograr fotografiar algunos de los rituales que nos permitieron, y la idea era como tratar de representar como lo que se siente o lo que se vive en el ritual, pero que no lo estás viendo de alguna manera como físicamente. Entonces justamente aquí se decidió incluir esta mezcla, ¿puedes seguirlo pasando? Entre fotografía y la intervención como gráfica, que hablaba, trabajamos con un antropólogo que se llama Julio Glockner, hecho como también muchas investigaciones acerca como de las plantas ceremoniales y las peticiones de lluvia en Puebla y con esta colindación entre Puebla y Guerrero, ¿no? Entonces la idea aquí era justamente como ir generando este proyecto que es sobre o crear como un ciclo ritual agrícola que hablara justamente como de este balance que se establece entre el hombre y la naturaleza, y que de alguna forma lo que está buscando es tratar de preservar el equilibrio natural de todo, ¿no? Entonces, para mí también de alguna forma con la vinculación con el otro proyecto sobre las desapariciones, era hacer justamente este ritual como un símbolo, como una manera de poder, ahora sí, como que llegar a cerrar y mantener el equilibrio. Algunos de los campesinos de aquí, de la región de la montaña, nos decían, bueno, es que nosotros comemos la tierra y la tierra nos come a nosotros, ¿no? Como con esta cuestión como holística de mantener justamente como este equilibrio. Entonces la idea justamente era de aquí, este fue un proyecto financiado por la Fundación Magnum, y cuando me hicieron como que me nominaron y me invitaron a participar como en el proyecto, me preguntaban qué era sobre religión, y yo no soy como tan religioso, pero sí soy una persona creo que espiritual. Entonces justamente a mí lo que me interesaba era la espiritualidad de todo este ritual, ¿no? Que se va generando en la comunidad de la montaña en Guerrero, ¿no? Seguimos pasando. Seguimos también. Y después justamente es otra vez cómo trasladamos este proyecto a un espacio físico, que fue una exposición allá en Nueva York con la fundación en un festival que se nombra Fotoville. Entonces la idea es el festival es también como un espacio abierto, con esta idea como de romper con la idea de las galerías, donde todas las personas lo pueden como visitar, y está hecho como en contenedores de barco. Entonces el proyecto… el ritual era subir a una cueva sagrada
en Citlala. Entonces la idea era justamente como trasladar este concepto de la cueva al contenedor, y pintamos como este espacio como completamente como negro, para emular justamente esta cuestión como de la ritualidad, de cómo se genera el. Entonces así es como también quedó, y también la pieza incluía audios, entrevistas y algunas como cuestiones como con que te daban mucho más el contexto de una pieza que hizo como el antropólogo Julio Glockner, donde hablaba justamente de cómo esta ritualidad como prehispánica se sigue manteniendo viva en la montaña de Guerrero, y de alguna forma podías entender esta como cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Igual también después lo publicaron en New York Times, puede pasar. Y este es un proyecto que es el más fresco que ahorita tengo, es un proyecto que está como en proceso. Hace un año me invitó Claudi Carreras, un curador catalán, a trabajar en una exposición que se denominó Afroamericanos, y entonces justamente estuve trabajando en la región de la Costa Chica, Guerrero y Oaxaca. Y es un pequeñito video. África es la historia de… No se escucha el audio. Si quieres, pasamos al otro. Bueno, y justamente aquí en este… Algo que aquí se fue todavía como más abriendo como estos procesos que les digo como colaborativos, era el hecho de que, en el primero de La Casa que Sangra, de alguna forma escuchamos el testimonio de todas las personas y determina como gran parte como del alma del proyecto. En el siguiente hay una colaboración donde ya no tan solo es, digamos, como mi manera de mirar y entender una experiencia, y en este, digamos, lo que estamos tratando de hacer justamente es un proyecto como colaborativo completamente, entonces donde la idea de la representación, hablando como de en este sentido de la comunidad afromestiza en México, cuando estuvimos trabajando en campo me decían ellos, bueno, es que estamos cansados que siempre vienen fotógrafos, generan imágenes, se van, y nosotros nunca nos enteramos ni dónde quedaron esas imágenes o qué está pasando con esas imágenes. Y entonces justamente la idea es aquí, digamos, hacer como una ruptura y entonces generar un proyecto colaborativo donde las imágenes que se generen… ¿Puedes seguir pasando, por favor? ¿Más? ¿Ok, más? Entonces… Lo que estamos haciendo es, estoy como impartiendo como talleres con chicos que no tienen, digamos, una formación como fotógrafos, están apenas como entendiendo esta cuestión como de cómo usar una cámara réflex, y están empezando como a conceptualizar como las imágenes. Entonces la idea justamente es, sí, puedes seguirlas pasando, la idea justamente es como romper con esta hegemonía de la representación y hacer un proyecto como colaborativo donde la voz y la forma que se esté representando sea a través de la propia comunidad, ¿no? En este caso los chicos con los que estamos trabajando. Entonces también es súper rico porque entonces empezamos a tener distintos matices acerca de cómo se vive, cómo se siente una comunidad y cuáles son las preocupaciones de esta misma, ¿no? Entonces cada uno de los chicos va teniendo, digamos, ahí hacemos como una serie de ejercicios donde la idea es, como les digo al final, como tratar de generar un trabajo como coral que hable justamente como de la identidad afromestiza en México, ¿no? Y bueno, sería todo. Muchas gracias.
Bueno, ya sé que ayer leyeron tu semblanza, pero me gustaría leerla de todos modos, porque una de las preguntas que quisiera hacerte va en ese sentido. Yael Martínez, originario de Guerrero, actualmente es becario del Programa de Fotografía y Justicia Social de la Fundación Magnum en Nueva York, ganó el segundo lugar en la categoría de proyectos a largo plazo del concurso del World Press Photo 2019. Martínez fue premiado por la Fundación Magnum en los premios Emergency Fund y On Religion en 2016 y 2017, respectivamente. En 2015 fue seleccionado para la Masterclass de América Latina Jupe Swart del World Press Photo. Fue finalista en el Premio de Fotografía Documental y Humanística Eugene Smith en 2015 y 2016 y fue nominado para el Premio Paul Huff en 2016 y 2017. Nominado para los premios The Prix Pictet, The ICP Infinity Awards y Tim Hetherington Trust, The Visionary Award. Su trabajo ha sido presentado en exposiciones colectivas e individuales en América, Europa, África y Asia y ha sido publicado por medios internacionales como The Wall Street Journal, Bloomberg News, Lens, New York Times, Time, Vogue, Italia, Brich, Netherlands, Aperture, entre otros. Su obra forma parte de colecciones de las colecciones Fundación Televisa, Colección Toledo IMBA, Colección del Bronx Documentary Center, Instituto Nacional de Bellas Artes en México, del Centro de la Imagen y colecciones privadas. Ayer no estuve en la presentación, pero me imagino que abordaron ya muchos más aspectos, digamos, de la serie y del libro. Pero me parece muy interesante que es una serie que si bien habla de un contexto muy específico y de un fenómeno social, digamos, en el país, ha viajado a muchos lugares y ha sido visto, digamos, en contextos muy diferentes, has tenido muchos diálogos con colegas, pares, profesores, investigadores. Me gustaría, por un lado… que nos platicaras un poco cómo ha sido este diálogo y cómo ha sido recibida la serie en estos otros contextos en donde se ha presentado fuera de México. Bueno, justo algo que a lo largo como del proyecto la ha nutrido ha sido justamente como el diálogo que se ha tenido como dentro y fuera. Yo siempre como que he creído que, como les digo, como los trabajos tienen como distintas audiencias, si bien para mí es bien importante que el trabajo tenga como una resonancia dentro de la misma comunidad, por eso también el hecho de seguir como trabajando dentro de la comunidad, la idea como de los talleres, pero creo que también eso no valdría tanto la pena si el trabajo no estuviera puesto en una audiencia como más grande, más global, que de alguna forma te lleve a generar algunos cambios, aunque sean como pequeños. Y la idea como del proyecto es justamente que se genera como una empatía y empiezas también a borrar como muchos, de repente, estos como estereotipos que se tiene acerca de esta problemática que se está viviendo como en México, con esta idea de Donald Trump de que todos son como malas personas que están queriendo cruzar el muro para invadir su país y todo eso. Entonces, el hecho de entender desde un aspecto como mucho más íntimo o más personal las historias, por eso también era bien importante justamente que les digo, como que el proyecto creciera como una manera coral, que estuviéramos escuchando en primera mano como la voz de las personas que están viviendo esto, generaba ya ahí un cambio y podían entender también cuál era la problemática, por ejemplo, en Estados Unidos, que de alguna forma estamos como vinculados con las mismas problemáticas, ¿no? De que pues la violencia ya, y toda esta droga que se genera aquí, de alguna forma ellos también como la consumen y todas las armas son de ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma se generan ecos que para… Y también, yo creo que también eso, a mí algo que me interesaba mucho es que el proyecto se fuera y se mostrara en los espacios donde de alguna forma está haciendo mucha resonancia en la comunidad. No, por eso también el Bronx Documentary Center, que o sea, en Nueva York hay mucha gente que ni siquiera quiere ir al Bronx, porque a mí me decían, ¿dónde estás quedando? Yo, pues en el Bronx. Ay, no, ahí te van a matar y no sé qué. Yo dije, no, como con justamente como estas mismas como
como ideas de igual, como ay, no viajo a México y menos a Guerrero, ¿no? Entonces, tratar de quitar como este velo y que entendieran un poquito más acerca como de estas problemáticas desde un aspecto como más humano, ¿no? Y creo que como tú ya lo mencionabas al comentar tu último trabajo, hay una pregunta constante sobre cómo representar, ¿no?, estos diferentes aspectos, ¿no? Por un lado la violencia, como ya lo comentabas al principio, por otro lado los aspectos intangibles del ritual, ¿no?, que si bien digamos la parte importante de los rituales evidentemente son los movimientos, las formas, los trajes, pero es sobre todo lo que se genera en términos simbólicos, ¿no?, para la comunidad y en las relaciones al interior de la comunidad. Y por otro lado, digamos, el énfasis que hacías en los procesos colaborativos de esta última serie, ¿no?, y también el trabajo con comunidades puntuales, ¿no?, y también con procesos de trabajo muy largos. Bueno, muchas gracias, Yael. Bueno, gracias. Ahora, y bueno, nuestro último ponente es Nelson Morales. Nelson Morales es originario también de Oaxaca, de Unión Hidalgo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Desde 2008 se ha dedicado por completo a la fotografía de manera independiente y ha cursado distintos programas educativos de fotografía contemporánea en México. Su trabajo se enfoca principalmente en temas sobre género, el cuerpo y diversidad sexual. Ha realizado distintas exposiciones colectivas e individuales en países como Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Portugal, Malasia, India, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México. Entre los logros que ha obtenido destacan mención honorífica en el Concurso Internacional de Fotografía Jóvenes en el Espejo 2010, ganador del concurso de fotografía Te Hace Ver Más de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en el 2012, ganador del concurso Los Jóvenes, Sus Crisis y Esperanzas, Beca Fotoensayo 2013, finalista del concurso de fotografía documental latinoamericana El Trabajo y los Días, finalista en la categoría de retrato individual Kuala Lumpur Photo Fest Awards, nominado en el Festival Internacional de Fotografía Parati en Foco 2014 y 2015 en Fortaleza, Brasil, mención de honor en el POI LATAM 2015, mención de honor en la segunda Bienal Héctor García, en 2016 obtuvo la beca de Jóvenes Creadores, fue seleccionado en las Bienales de Oaxaca 2014 y 2016, seleccionado en el tercer Encuentro de Fotografía Contemporánea 2017, seleccionada en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en el 2018, finalista en el concurso FOLA Photobook Award 2018, es uno de los ganadores de la convocatoria Arte para Todos de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2019, mención de honor en el concurso POI LATAM por su fotolibro Musas Mushe 2019, su trabajo ha sido publicado en Aperture, Nueva York, New York Times, Vogue Italia, Vice, Mexicanísimo, Enfoque Visual, Tetu, Leoel de la Fotografía, The British Journal of Photography, Der Grave y otros más. En 2018 publicó su primer fotolibro, Musas Mushe. Su obra pertenece a distintas colecciones, tanto públicas como privadas. Y acá tengo el libro, y es un libro maravilloso. Sí. Nelson. Yo soy Nelson Morales, soy de Unión Hidalgo, Oaxaca, y bueno, represento la parte queer de esta ponencia, lo cual me da muchísimo gusto. Y durante mis inicios como fotógrafo en el 2008 más o menos, yo me hacía la pregunta de cómo convertirme en un fotógrafo. Ayer, por ejemplo, estuve en las mesas de diálogo y algunas de las preguntas de los chicos que están empezando a hacer foto decían, bueno, denos consejos para convertirme en fotógrafa, ¿no?, en fotógrafos. Y yo creo que esa es la primer tip, preguntar, ¿no?, ser muy preguntones y ser muy curiosos.
y yo así empecé. Entonces yo, por ejemplo, me metí a todos los, talleres habidos y por haber, y el destino igual me fue llevando hacia muchas personas que he conocido. Y esa era la pregunta, ¿cómo puedo ser un fotógrafo o cómo me puedo diferenciar de todo lo que se ha hecho de fotografía en México y en todo el mundo? Y yo creo que tenía que empezar a partir de mi propia experiencia y de mí, de realmente investigar o reflexionar quién soy yo como persona, como mushe, como creador, etcétera, y empecé a fotografiar a las mushes. A las mushes las empecé a fotografiar a partir del rechazo, porque yo rechazaba la idea de convertirme en una mushe. Entonces, cuando empecé a tomar el programa fotoensayo, empecé a fotografiarlas y lo empezaba a hacer como de una manera documental, se nota como la distancia en las imágenes. Y yo creo que lo que yo tenía que hacer era también como a partir de ellas indagar un propio su identidad como mushe, como zapoteca, como indígena. Y empiezo a fotografiarlas y empiezo a meterme demasiado en el tema y tratar como de entrar en los sueños y las fantasías de todos estos personajes, al grado de volverme también parte de la serie, porque al final de cuentas yo estaba buscando mi propia identidad en esta comunidad, de la cual me sentía muy, muy ajeno, ¿no? Y empecé como a explorar el paisaje, a que las sesiones fotográficas fueran muy intensas, fueran como muy pictóricas también, y eso fue algo muy orgánico, que se fue dando con el tiempo y cada vez como que tocaba distintas capas en estas imágenes y las reacciones de las personas que veían el trabajo eran muchas, algunas con cierto recelo, algunas y también para muchas galerías que no querían publicar el proyecto, no querían. Me acuerdo que en algunas curadurías me dicen, bueno, va todo, pero los de las mushes no, porque es muy fuerte. Entonces, cuando a mí me decían eso, obviamente sí me dolía, pero lo tomaba como un reto. Y entonces decía, voy a esperar, voy a aguantarme y esas fotos tendrán que salir cuando tengan que salir. Entonces, incluso sigo esperando al que en alguna curaduría salgan las fotos más fuertes, ¿no? Pero y que lo pude hacer en el libro y finalmente con este proyecto pude de alguna manera encontrarme a mí mismo, que yo creo que me sigo buscando todavía y yo pienso que la fotografía es eso, la fotografía se tiene que liberar, te tiene que hacerte preguntas de quién eres. Y bueno, afortunadamente creo que el proyecto se ha publicado más en otros países que en México, pero ese es el reto, ¿no? Eso es como ir ganando los espacios e ir como defendiendo tu punto de vista y lo que tú crees y lo que tú piensas. Después de las mushes, que todavía lo sigo trabajando con las mushes después de casi 10 años, mi pregunta era cómo puedo diferenciarme en otro proyecto. Y me empezaban a cuestionar cómo le vas a hacer después de haber publicado el libro y cómo te vas a renovar. ¿Cómo vas a refrescar tu proceso creativo? Y con una beca del Fonca, literalmente me dijeron, bueno, pues tu trabajo ya está hecho, disfruta tu beca. Y yo creo que las becas son para producir, no son para descansar, entonces por eso te están dando una beca.
Entonces empecé a hacer autorretratos y abordar un poquito más sobre mi identidad y empecé a hacer una tipología de hombres mexicanos, a hablar de la masculinidad y empecé a hacer estos autorretratos. Esta serie se llama The Mexican, aquí hay algunos autorretratos, pero son más de 100, incluso sigo haciendo más autorretratos y como indagando, abordando más sobre las distintas masculinidades de lo que significa ser mexicano, desde mi contexto indígena, mushe, campesino, hasta los nuevos códigos estéticos que he adquirido en la Ciudad de México, un poquito más queer y algunos autorretratos que, pues, que hablan también de política, de violencia, de jugar con la ropa, jugar con los ciertos códigos de los mexicanos y bueno, es la primera vez que yo muestro esto y tenía que ser solamente el fondo negro, el ciclorama y la mirada y la ropa es la que tiene que hablar y tiene que expresar todos estos sentimientos que yo quería decir y este proyecto lo veo solamente igual como una pieza. Incluso apenas en unos días voy a mostrar esta pieza en una galería en la Ciudad de México. Y vamos al siguiente proyecto. Y bueno, aquí es igual, este proyecto lo hice hace 2 años en una residencia en Carolina del Norte. Y bueno, ¿cómo voy a diferenciar mis otros proyectos, pero que tengan el mismo hilo conductor? Que es el cuerpo, la diversidad sexual y resulta que conocí a Marsha. Marsha es una mujer transgénero que hizo su cambio de género o de sexo a los 70 años de edad. Entonces Marsha me llevó a su casa y me dio todo su archivo fotográfico desde que nació, porque cuando nació fue abandonado o abandonada, es que no sé cómo decirle, y entonces empecé a intervenir todo este archivo y también empecé a fotografiarla y después de cada sesión fotográfica imprimía las fotos y de manera manual hacía collage con todos esos archivos. ¿Seguimos? Y bueno, fue, creo que para mí ha sido el proyecto que me ha costado un poco más de trabajo porque estando con Marsha, estando en su casa, viviendo en su casa algún tiempo, fue para mí muy desafiante por la convivencia con su esposa, con sus hijos, con sus nietos y que se abriera de esta manera para mí fue como muy retador, sin embargo fue muy satisfactorio, creo que acabo de publicar este libro que se llama Mujer Fantástica y creo que a lo largo de estos años aquí podemos ver cómo el tema de la diversidad sexual se puede ir trabajando de distintas maneras y ser fiel a lo que tú crees, en lo que tú piensas y nunca quedarte como en un lugar y siempre como darle un paso al siguiente proyecto y yo creo que eso es lo que nosotros como fotógrafos tenemos que lograr y para tal vez tener una carrera sólida o relevante. Y bueno, este proyecto le tengo muchísimo cariño. Todavía me causa, a mí mismo me causa como cierta impresión o no sé, asombro como a veces mostrarlas y bueno, creo que eso es como parte de mi proceso creativo y yo creo que lo importante de cada autor, nosotros tres que somos, de alguna manera todavía somos jóvenes y nos tenemos que tenemos que investigar, tenemos que hacer prueba-error y tenemos que darle la vuelta a los proyectos y encontrar nuestro
nuestro punto de vista, que sea particular y que sea, sobre todo, que sea honesto. Bueno, eso sería todo, y gracias. Nelson, yo creo que, como tú mismo comentabas, el tema de la diversidad sexual es un tema fundamental para la sociedad en cualquier parte, pero sobre todo en México, ¿no? Por la estigmatización social y la violencia también que sufren las comunidades, ¿no? LGTBI. Algo que creo que es muy importante de lo que has comentado es que tu abordaje aparece como una pregunta, ¿no? Un constante cuestionamiento a cómo abordar esta temática, desde dónde, ¿no? Cómo te confronta el propio abordaje y también algo que comentábamos antes de iniciar este foro o esta mesa, de cómo es tu relación con los sujetos fotografiados, si nos pudieras platicar un poco más al respecto y cómo has ido construyendo una relación tanto que te han permitido entrar a su vida, a sus espacios íntimos, que te han compartido su historia y también el reto y el sufrimiento que ha implicado la decisión de vivir en consecuencia con su sexualidad, sus deseos y su género. Claro, al grado de que en algún momento yo también me tengo que volver parte de esa escena, ¿no? Porque yo también he de alguna manera como sufrido esa estigmatización, rechazo, etcétera. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es no tomar fotos, lo primero es conocer a la gente, abordarlas desde el sentido humano, y crear vínculos, crear algún tipo de relaciones que me permitan como conocer un poco más allá de lo que vemos para que posteriormente yo pueda fotografiarlas o abordarlas o me puedan abrir su casa y me puedan abrir el cuerpo, ¿no? Si no decirlo de otra manera. Y yo creo que yo siempre he dicho que de alguna manera yo soy la mirada de ellas, de ellos, como queremos decirle, de todas, todes, y porque yo creo que en todo lo que ellas provocan al ser fotografiadas, también hay mucho de mí, por todo mi bagaje cultural, histórico, y también son mis fantasías, también son mis deseos reprimidos, que están ahí, que están latentes y que cada vez me piden más, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo entré en esto y no he podido salir y ni quiero salir. No quiero. Sí, y creo que digamos las series recogen, ¿no?, la manera de trabajar con los sujetos, o sujetas a lo mejor, ¿no? Retrata también esta performatividad del cuerpo, ¿no? La manera en cómo ellas utilizan la vestimenta, el movimiento del cuerpo para decir quiénes son y qué quieren ser, ¿no? También como esta performatividad, como una manera de crear comunidad y pensarse a sí mismas. Repensarse a sí mismas. Frente, en sus círculos íntimos, pero también frente a la sociedad. Y es precisamente estas formas de expresión las que son constantemente reprimidas y violentadas simbólicamente, en el sentido de burlas, imitaciones, etcétera, ¿no? O prohibiciones. Por ejemplo, en el caso de las mushes, se conoce como que es el paraíso, ¿no? El paraíso queer en el mundo, en México, y la verdad es que no lo es, porque seguimos siendo violentados, seguimos siendo estigmatizados, y yo creo que la cámara y mis fotos les permiten como expresar todo esto que todavía no podemos hacer públicamente, ¿no? Claro, y creo que también las fotografías logran confrontarnos con esos otros cuerpos. Sí, y
nos confrontan con otros cuerpos y confrontan de alguna manera al espectador, porque esa es la reacción que yo he visto en, yo creo que en las reacciones de los públicos y las audiencias donde se ha mostrado el trabajo, creo que cuando genera un cierto conflicto en ese espectador, para mí es un poquito más como, me retroalimenta de alguna manera más positiva que el que me diga qué bonita foto, porque de esa manera estoy tocando ciertas fibras en estos espectadores que te hacen reflexionar sobre tu propia identidad, ¿no? Es complicado. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a los tres por su generosidad y ahora me gustaría si hay preguntas del público a los autores directamente. Sí. Buenas tardes. De mi parte quiero felicitar a los exponentes por su manera honesta de difundir sus proyectos, considerando que a mayor difusión, mayor comprensión cultural y aceptación. Muchas felicidades por sus trabajos. Me uno a la felicitación, qué buena mesa, muy buena la elección de los ponentes y de Amanda como moderadora. Aunque Nelson, ya comentaste algunas cosas muy puntuales y creo que fuertes, quiero que ahondes un poquito más y voy a darte como un antecedente y bueno, creo que servirá a todos. Agustín Martínez Castro y yo pertenecimos todo el tiempo a Consejo Mexicano de Fotografía. Curiosamente, mi serie Polo Urbano es exhibida en Consejo Mexicano de Fotografía, pero no por una invitación dentro de los compañeros o los que llevaban a cabo la curaduría del Consejo, sino como el resultado de una beca de producción para el ensayo fotográfico que ganamos 6 personas en el año 82-83, entre ellos Turok, Graciela Iturbide, Pida Jovanovic, que aquí está presente, yo. Por eso se exhibí individualmente en la Casa de la Fotografía del Consejo. Pero Agustín Martínez Castro preparaba una extraordinaria exposición y que no fue albergada en el Consejo Mexicano de Fotografía, pese a que Agustín era miembro y subdirector del Consejo Mexicano de Fotografía. Fue de Púrpura Encendido en el año 1987, que se celebró en la Galería José María Velasco de Limba y fue la exposición, una exposición que desbordó en todos sentidos y que era la primera vez que un fotógrafo mexicano hacía un edicto por demás fuerte, contundente sobre la homofobia del medio fotográfico hacia los fotógrafos gay y hacia el conservadurismo también ochentero del medio fotográfico que prevalecía y que solamente entronizaba el documentalismo. Y esa exposición de Agustín fue de técnicas mixtas, también obviamente plata gelatina, gas neón, fotocopias pegadas en el piso para que la gente los pisara, esta desacralización del objeto fotográfico, etc. Una pequeña recuerdo de todo esto fue la gran exposición magnífica que hizo César Jerónimo, en el año pasado en el Centro de la Imagen, el curador en jefe hoy día de Centro de la Imagen, y prepara un libro para la editorial Toluca, la editorial que tiene base en París, sobre la obra de Agustín Martínez Castro, que falleció en el año 1991 de VIH-Sida. También hay que recordar un pequeño memoriam de Agustín, que fue el secretario técnico de las celebraciones de los 150 años de la fotografía mexicana. Entonces, eso era la realidad. Por fortuna las cosas han cambiado. Tengo que comentar también que cuando la Fototeca Nacional me invitó a ser coordinador de la quintas becas de ensayo fotográfico, hay aquí tres becarios, Perla Ibarra, mi hijo Saulo Blanco y tú, Nelson, que eres un orgullo de esa generación.
al igual que Yael fue egresado de ese programa años antes, eres un orgullo de la generación y de Fotoensayo. Entonces, ya comentaste, la pregunta específica es esta. Ya comentaste que se ha exhibido más dentro, más fuera del país que dentro. Ha sido muy premiado y muy reconocido. Ustedes tres y un puñado no muy numeroso actualmente son los jóvenes nuevos fotógrafos mexicanos más reconocidos dentro y fuera del país. Y curiosamente y orgullosamente gay, Luis Arturo Aguirre y tú son de los más premiados, de los más visibles. Tremendo orgullo, si no lo saben, cuando veo el Aperture de Nueva York y no te dedican una página, te dedican un portafolio de 8 páginas Aperture, una de las revistas más serias y celebradas de fotografía del mundo para tus muches. Pero a ver, bueno, aquí va la pregunta, ¿cómo se vive actualmente los hombres homosexuales, fotógrafos mexicanos que son abiertamente homosexuales y que hacen una obra queer, una obra abierta dentro de la discriminación, homofobia que de repente en nuestro medio fotográfico ha existido? Uf, ¿por qué preguntaste eso? es inevitable. Yo he escuchado luego comentarios que son otra vez ese joto. ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre, si hay otros trabajos que estamos trabajando mucho? Y para mí fue un reto e incluso en un principio el decir que soy gay sin ningún problema me costaba mucho trabajo. Yo creo que todavía me cuesta un poquito como reconocerlo abiertamente. Bueno, pues como dice nuestra comadre Juanga, ¿no? Lo que se ve no se juzga, ¿no? Pero es difícil en un ambiente que es muy competitivo, que cada vez hay como muy buenas propuestas. En el ambiente queer, el que yo he podido ver la escena últimamente, hay muchísimos fotógrafos, muchísimos artistas. Sin embargo, a mí me ha costado un proceso de 8 o 9 años como posicionarme de alguna manera y decir sí soy y pues la voy a hacer aunque me tachen de maricón, ¿no? Entonces creo que es un reto y es real, sigue habiendo como un cierto rechazo por algunas instituciones que pueden ser como muy conservadoras. De igual, yo creo que en el gusto se rompen géneros y a veces los temas LGBT no son seleccionados en todas las convocatorias porque tienen como una línea muy conservadora, puede decirse así, o también puede ser cuestión de gustos. Entonces hay que como, yo lo que pienso es que hay que ser muy constante, hay que tener mucha fuerza, mucho valor, hacer oídos sordos a los malos comentarios, a los insultos y como yo lo hice, yo sabía que en algún momento mi trabajo podía tener el reconocimiento que tiene ahora y los siguientes proyectos que yo tenga. Entonces yo creo que seguimos como luchando, seguimos ganando espacios y de eso se trata, hacer lo que venimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarles, sobre todo por las metodologías colaborativas que mencionaron, si nos podrían ampliar un poco sobre estas metodologías y también las reflexiones en torno a ello. Un poco, digamos, de la mirada que yo tengo es solamente desde la antropología y ahí, digamos, no es únicamente esta idea de compartir o de transferir las técnicas, etcétera, sino que ha partido desde una crítica, digamos, epistemológica del lugar del antropólogo en las comunidades,
decir, esta posición de poder. No sé si hay una reflexión similar, por ejemplo, por parte de los fotógrafos sobre esta posición, y también incluso sobre la selección de las metodologías de investigación, replantear los objetivos de la propia investigación, es decir, que no sea, digamos en este caso, los investigadores quienes imponen el objeto de la investigación, el tema de la investigación, sino que se construye junto con las comunidades, etcétera, hasta incluso el tipo de salida, el tipo de producto que tienen estas investigaciones, que en el caso pues, de la investigación normalmente son libros que, aunque se regresan, pocas veces es de utilidad para las propias comunidades, ¿no? Entonces, ha habido toda esta reflexión en el campo de la antropología. No sé si en el campo, sobre todo por esto que mencionaron, si hay para hacia dónde van las reflexiones y si nos pudieras compartir sobre todo cuáles fueron las metodologías, cómo se fue llevando a cabo este proceso. Bueno, te digo que cada uno de los proyectos ha tenido como distintas etapas, ¿no? En el primero, cuando me di cuenta justamente que era como una cuestión como mucho más personal y llevarla como un plano como más social, empezaba a hacer como muchas entrevistas y también tenía como una libreta de campo donde iba haciendo como anotaciones acerca de lo que yo veía o sentía al trabajar con las familias que me daban como esa posibilidad. No soy, digamos, de formación como antropólogo, sino más bien soy como fotógrafo, como documental. Lo hacía, digamos, en ese un proceso como muy intuitivo acerca de cómo me iba como vinculando y relacionando con las familias. Y digamos así en el otro proyecto con las comunidades como indígenas, era justamente como generar un trabajo como mucho más como comunitario, ¿no? Entonces, mucho del proceso de ese proyecto lo hice sin cámara, ¿no? Realmente es llegar como con la comunidad, que la comunidad te pudiera justamente como dar el acceso, plantearles el proyecto, pedir permiso para asistir a algunos de estos como rituales que tenían sin como fotografiar, pimponear como también bibliografía con el antropólogo acerca de estos como rituales, y todo eso transferirlo a través como en un trabajo como mucho más coral, hablarlo con en este caso que era como mi hermano y con algunos de los danzantes como de estos rituales, y lo que se fue generando justamente era eso. Son procesos que van cambiando, o al menos dentro de mi del desarrollo que lo he venido haciendo, es que siempre tenemos como una idea, pero siempre partimos como estas dificultades de cómo contar la historia, cómo plantear la historia, y después cuando estamos trabajando en el campo, te das cuenta que lo que estás teniendo como de expectativas no realmente están siendo como alcanzadas y tienes como desafíos. Entonces, de alguna forma es tratar siempre de llevar el proyecto hacia digamos como darle una salida más amplia, ¿no? Y te digo, ahorita lo que estoy como trabajando en la Costa Chica es apenas como este laboratorio. Todavía no tengo como claro cuál va a ser como el resultado. Sabemos que vamos a hacer como una pieza como coral, donde va a ser como una exposición en un espacio público dentro como de la comunidad, pero también están haciendo como ellos empezando como a entender cómo se trabaja como las narrativas como visuales a través de la fotografía, el audio y el video, ¿no? En ese sentido, sobre la pregunta, diría que lo mencionabas también brevemente, ¿no? Si hay un cuestionamiento en términos de tu posición como fotógrafo y qué significa relatar al otro o representar al otro, y en este caso a las comunidades afromexicanas, ¿no? Que muy recientemente, de manera muy reciente y muy tardía, han sido reconocidas como parte de los pueblos indígenas de México. Y entonces, digamos, ¿qué significa también que estés haciendo este proyecto en este momento también tan importante, en donde ellos tienen también un activismo social en relación a su posición, digamos, en frente a las políticas públicas, a su reconocimiento como pueblos indígenas y al respeto a sus tradiciones, a su identidad?
Sí, yo creo que algo que es bien, bien rico de la fotografía es que justamente como medio tecnológico atraviesa todo en nuestra vida, ¿no? O sea, justo la cuando hablamos, una imagen es solamente como poner un objeto en la mesa para dialogar, realmente estamos hablando como de problemáticas como sociales, históricas, políticas, no identitarias, como mucho más profundas, y la idea justamente con estos procesos es creo que todos nosotros somos resultados de esos procesos. Estudiamos en Oaxaca, donde estamos hablando a través de que la fotografía también ha sido en términos como clasista, ha sido también en términos de cierto rango económico la gente que estaba como representando, y nosotros somos justamente este resultado de estos programas que se han venido implementando desde hace mucho tiempo acerca de cómo podemos diversificar la manera de representar en la fotografía, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo como muy rico que de alguna forma queremos como seguir imponiendo, porque realmente lo que tenemos como de valor histórico en términos hablando como de la fotografía es muy amplio, ¿no? México yo creo que es una de las en este taller con Fred Riching, que estuve en Nueva York, que es pues era curador de este señor, del fundador de Magnum, Cartier-Bresson, decía que creo que los fotógrafos más importantes siempre tienen que visitar de alguna forma México por la riqueza que hay en nuestro país, ¿no? Nuestra identidad cultural. Y otro aspecto que, digamos, no es, probablemente se sale un poco de la pregunta en términos del trabajo colaborativo, pero sí la pregunta cómo representar, por ejemplo, a las víctimas de la violencia. Yo conozco desde hace un tiempo tu proyecto, pero no había visto el video, ¿no? En donde de una manera creo que muy consciente eliges que el rostro de la madre que está dando su testimonio, que una madre que perdió a sus hijos, sus hijos están desaparecidos, aparecen como estas ráfagas, ¿no? En donde no puedes ver su rostro. Entonces, no sé si nos quisieras comentar algo. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Para Nelson. ¿Cómo sientes tú como persona que tus trabajos han sido valorados en otros países y no aquí en México? Pues… es triste, pero, por ejemplo, yo nunca he tenido una exposición individual en Oaxaca, imagínate. Y ahorita estoy haciendo la agenda para Nueva York y para otros lugares. Sin embargo, he aprendido a vivir con eso. Entonces, yo soy la persona más abierta y más amable en cuanto… y cuando se me requiera o cuando me inviten, con muchísimo gusto. Y también siento que son temas que pueden potencializarse como de una manera más importante fuera de México. Y al contrario, creo que lo tengo que jugar esas cartas a mi favor. Y como dicen, no, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, entonces voy a recorrer algunos lugares, y en el momento que sea pertinente y que sea necesario, lo estaré haciendo aquí en México. Y afortunadamente he podido como viajar a otros países y hablar como de estos temas, y que sí son exóticos de alguna manera para ellos, pero cuando uno lo platica como parte de la comunidad y no como alguien ajeno a los mushes, como parte de, como que yo soy de ahí, que nací ahí, que crecí ahí, y es más reconfortante como platicarlo de una manera más como orgánica y como algo cultural que pasa y que no tiene… que no es tan científico, pero que finalmente sí sucede. Y bueno, siguiendo tu pregunta, pues se siente padre, ¿no? Padrísimo que te reconozcan. Y,
Y si eres constante, si investigas, si estudias, si preguntas, si te equivocas, porque te vas a equivocar y te vas a seguir equivocando, en algún momento vas a encontrar salida a algo que tú quieres decir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yolanda Luna, primero que nada, bueno, dos cosas. Primero que nada, felicitarles a los tres. Conozco el trabajo de los tres, los felicito ampliamente. Creo que el valor que radica es que han logrado encontrar la metáfora en todos los casos, en sus proyectos, lo han buscado, lo han estudiado y además parte desde lo que les atañe a cada uno, desde las entrañas mismas, ¿no? En ese sentido, pues estamos con la piel chinita todos con los proyectos que nos han presentado y les agradecemos que los compartan y que sigan trabajando en ellos. Pero no es casual que estén las mesas, los foros separados. El foro de ayer con los investigadores, con los historiadores, con la gente que hace el resguardo, que hace la memoria, que hace los archivos, y ustedes hoy como creadores. A mí me interesaría saber, si alguno de ustedes quisiera compartirnos, si existe un terreno fértil para la colaboración de ustedes como creadores con la gente que estudia la fotografía, que hace investigación, que hace análisis, que documenta, porque ustedes son las fotografías del futuro también, son las fotografías que después van a ver otros en un foro como este en 50 años más cuando se celebren casi los 220 años de la fotografía en México, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa alianza o esa sinergia que pudieran hacer con los estudiosos de la fotografía ustedes como creadores? Si alguno de ustedes nos puede compartir. Gracias, felicidades especialmente a mi querido Nelson, te quiero. Creo que en el caso de los tres siempre es que somos, además de compañeros de generación de muchas cosas, somos amigos. Entonces creo que en el caso de los tres siempre estamos abiertos a este tipo de colaboraciones y que es muy importante y que es un gran riesgo porque ha sucedido a fotógrafos también de nuestra generación que pierden sus archivos y es algo muy real. Ayer decían, bueno, no sabemos muy bien en el campo de lo digital ni cómo se va a archivar ni qué va a pasar con estos fotografías, porque además está produciendo muchísimo, o sea, todos los días está produciendo, ¿no? Desde fotos con el celular hasta fotos con la cámara y nos pasa a nosotros y les pasa a todo mundo. Entonces sí es un problema que hay que mirar, nosotros que estamos produciendo imágenes y que bueno, estos trabajos en el caso de los tres son archivos digitales. Entonces, todos, bueno, excepto el último que tiene las fotografías, pero son archivos digitales y lo que estamos viendo es siempre o estamos proyectando estas imágenes digitales y las impresiones parten de estos archivos, entonces sí es un gran riesgo. Y por ejemplo en la UNAM, en la ENES, se está trabajando ya con fotógrafos que trabajaron en Cherán y están tratando de digitalizar y de resguardar su archivo, entonces creo que sí se están haciendo estas propuestas y que en el caso de los tres o siempre se está abierto como de qué forma se puede colaborar y de qué forma también se pueden resguardar ciertas imágenes, ¿no? Bueno, y yo creo que a pesar de que todo es digital actualmente, desafortunadamente todo eso se puede perder. Sí, es triste saber eso. Por ejemplo, yo tengo varios discos duros, unos los tengo en mi pueblo. En caso de que me asalten en el camión, en que pierda, pues ya tengo otra por ahí en la nube. Y sin embargo, sí hace falta como más educación para conservar los archivos, para organizarlos, porque son miles de archivos, no es película y estaría padrísimo que hubiera como una, o tal vez ya lo hay, que haya más especializaciones en la conservación de los archivos digitales, porque el mundo está tan loco que puede desaparecer todo. Bueno, y yo también creo que lo que es bien importante, que creo que sí
es un terreno fértil y nosotros estamos abiertos justamente a generar estos nuevos como procesos de colaboración. Yo creo que los proyectos siempre se nutren más cuando invitamos a otras personas que puedan añadir como su voz, añadir como una perspectiva distinta, porque también nosotros como, digamos, dentro del gremio, como fotográfico, entendemos las realidades desde una perspectiva, y el hecho de abrir y generar estos diálogos con ustedes que están como estudiosos como de la imagen, con antropólogos, con arquitectos, con músicos, con tecnólogos, genera justamente como nuevas como maneras de crear como una imagen y de vincular una imagen con distintas disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería al menos un terreno fértil para empezar justamente como a generar nuevos proyectos como colaborativos. Buenas, Carlos Isunza, fotógrafo. Oye, Yael, tenía una pregunta para ti específicamente sobre el trabajo que estás haciendo de talleres en las comunidades. Me gustaría que abundaras un poquito más. ¿Cuál es la metodología que estás siguiendo? ¿Qué duración? ¿Con qué equipo trabajan? Mencionaste Reflex, por ejemplo. ¿Esa comunidad tiene ya sus equipos? ¿Tú se los propones? ¿Cómo trabajas en ese sentido? ¿Y cuál es la respuesta de la comunidad hacia esos talleres? A mí me interesa mucho, dado que yo trabajo mucho, hace muchos años también en comunidades indígenas por aquí y en otros lados del mundo incluso, y me interesa mucho ese aspecto de devolver algo a la comunidad, en la que tú decías que ellos se quejaban de decir, bueno, vienen mucho y luego que nosotros qué, ¿no? Y yo tengo mucho la pretensión de hacer talleres allá y me gustaría mucho oír tu experiencia. Bueno, de alguna manera lo que estoy haciendo justamente es una réplica de estos mismos procesos en los que hemos estado, como ya mencioné, como vinculados. De mi parte, yo soy como de la región norte de Guerrero, de una familia de clase como trabajadora, y muchos de nosotros ahora que les digo, este hecho como de la diversificación de la imagen habla justamente de dar estas posibilidades y herramientas para que se vuelva mucho más rico justamente todo lo que se está generando en la cuestión como fotográfica, ¿no? Y como les decía, o sea, yo vengo como de procesos que estudiamos en el Centro de la Imagen, en el Centro de las Artes como de San Agustín, aquí en la fototeca también con el desaparecido fotoensayo, y creo que lo que estoy haciendo justamente es como esta réplica acerca de cómo estructurar como las clases, desde vincular como acerca de entender como la fotografía desde su historia, y ahorita por ejemplo estamos usando herramientas como todos ellos tienen celular, están usando ellos como sus celulares y en la Reflex yo les di como mi primera cámara que tuve hace como 10 años, es una Reflex como que yo como trabajé mucho para poder tenerla como digital, y también con el equipo que tengo como actualmente, ¿no? Entonces justamente como la idea es como entender como la generación como de la imagen a través de distintos dispositivos y también a través de estas nuevas formas como las redes sociales. O sea, hay muchas cosas que están cambiando y moviéndose en términos como de la generación de las imágenes que estamos tratando de ahí de pimponear, y realmente para mí es un laboratorio que yo estoy como ahí navegando, todavía no tengo como una idea también tan clara, pero sí creo que digamos lleva también tiempo para lograr entender cómo se van generando esos frutos, ¿no? Sí, justamente yo cuando trabajé empecé con y ahí conocí a Hugo Arellanes, que es que está también en la exposición esta de afroamericanos, y pueden, el 31 se inaugura en el Museo Amparo, los invitamos que asistan a la exposición, y recuerdo que Hugo me decía como, oye, va a ser súper difícil porque no hay gente que esté como dedicada como a la fotografía, y seguramente muchos no les puede interesar, y yo decía, ay, no creo que a alguien no le pueda interesar, porque nosotros bajamos desde donde vivíamos, íbamos hasta Oaxaca justamente para aprender, y la respuesta ha sido como muy positiva, los chicos están como muy interesados justamente de aprender y entender como estas maneras de contar su realidad a través de imágenes, ¿no?
Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Mauricio, vengo de parte de la Universidad del CENIES. Y bueno, mi pregunta para los tres es que ustedes, como esta generación emergente de nuevos fotógrafos, me gustaría que nos pudieran decir a nosotros una problemática a la que ustedes se hayan enfrentado y cómo la resolvieron o cómo la enfrentaron. Muchas gracias. Bueno, yo empecé hace 10 años y una problemática es cómo diferenciarte de alguna manera, ¿no? Cómo encontrar tu propio punto de vista, que el punto de vista puede ser como muy rebuscado, muy de alguna manera pero yo creo que lo padre de la foto es que te permite como mucha libertad, a pesar de que en algún momento las puertas se te puedan cerrar o no encuentres salida. En mi caso ha sido como ser muy constante y sobre todo confiar mucho en lo que hago, confiar mucho en mi persona, pero también ese es un proceso que cuando eres rechazado de alguna manera, pues sí te achicopalas, pero de ese mismo proceso tú tienes que aprender a ser fuerte y poco a poco buscar que tu trabajo se vaya como publicando, se vaya reconociendo, y después de todo ese tiempo, toda esa experiencia que has adquirido, lo puedas usar a tu favor y puedas como lograr tener ese punto de vista yo siempre he dicho también que la mirada del fotógrafo es muy política y que seas fuerte con lo que tú quieres decir. Creo que una problemática, nosotros mismos siempre, como el miedo que tienes de pronto a, como decía Nelson, como a decir lo que tienes que decir, como escuchar tu voz, y también la disciplina, es como uno de los grandes problemas, y es tener disciplina para seguir trabajando en ese proyecto y no dejarlo como a la deriva. Entonces creo que sería eso. Bueno, yo creo que siempre cuando estamos como tratando de desarrollar un proyecto, lo primero que tenemos son las dificultades. Como les decía, como las dificultades en primero en como clarificar qué queremos decir, después estructurar eso, digamos, en una manera de que se ajuste a tiempo, a presupuestos, a dinero, a lo que tenemos. Y yo lo que les diría es que siempre, o sea, tenemos que hacer las cosas con lo que tenemos. Creo que la riqueza de la fotografía es que es como muy democrática ahorita para la generación como de imágenes. Yo creo que ahora más bien es tratar como de replantearnos cuál es nuestro posicionamiento en los lugares que somos como originarios y cuáles son como las problemáticas o cuáles son las razones que nos motivan a generar como imágenes y en tratar de desarrollar como proyectos en relación a eso, ¿no? Mucho gusto. Un segundo nada más, esta es la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, entonces sí. Adelante. Pirlipadik Shebel Shelwansi Murillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Solamente para agradecerles como aliada de la comunidad LGBT y feminista activa y estudiante misma, que hayan escogido estos tres temas con tanta pasión y los hayan representado. Muchas gracias, creo que lo que se necesita es que se dé visibilidad y pues solamente era eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y también a ustedes. Qué gusto que haya habido tantas preguntas y bueno, a comer.